ingeniero oficial ayudante, licenciada en seguridad Andino Laura. Dependo de Comando Radioeléctrico UR1, zona centro. Somos un grupo de 8 femeninos en la que manejamos un Mini Cooper y manejamos motos. Estamos todos los días recorriendo el microcentro, el centro y la costanera de Posadas. Acá mi compañera le va a informar un poquito del trabajo que hacemos todos los días, qué es lo que controlamos. Buen día, yo soy la Cabo Ferreira Sabrina. Dependo de Comando Radioeléctrico UR1, zona centro. Nosotros fuimos creadas, más que nada este grupo, este nuevo proyecto fue por la pandemia, para poder concientizar y controlar a la gente para que tomen conciencia del uso del barbijo y de las medidas de seguridad e higiene que tienen que tener sería a partir de esta pandemia, de este virus que surgió el año pasado, ¿no? Antes de continuar con la charla, comenten un poco de dónde son, hace cuánto que están dentro de la policía y cómo, bueno, a partir de la emergencia sanitaria surgió lo que son las femeninas dentro de la policía motorizada, ¿no? Exacto, no, bueno, en particular yo entré a la escuela cuando salí de la secundaria, ¿sí? Hace 10 años que estoy en la fuerza. Este grupo, si bien siempre hubo mujeres policías, o sea, hace muchos años, nosotras somos el primer grupo donde tenemos jefe de patrulla femenino y tenemos chofer femenino. Es un grupo solamente de mujeres que están al mando, ¿sí? Nuestro trabajo es controlar a las personas, asesorar a la vez, estamos ahora con el tema de los barbijos, y le pedimos a las personas que nos están escuchando que se bajen la aplicación Misiones Digital, que es el único pasaporte que está vigente en la provincia de Misiones para poder circular tranquilamente, sin ningún tipo de inconveniente, haciendo la actividad que está autorizada por el gobierno. ¿De dónde son? Yo soy de Posadas, siempre estuve acá. Mi único destino que fue fuera de la ciudad fue en la localidad de Oberá. ¿Sabrina? Yo soy acá de Posadas, tengo 28 años, tengo 3 hijos, soy mamá de 3 hijos. Entré cuando mi nenito tenía 11 meses, entré a la policía, hice la carrera de suboficial. Estamos totalmente orgullosas y contentas de que este gobierno y esta gestión nos está dando lugar a la mujer, en general a todas las mujeres de la policía, poder trabajar y mostrar que tanto como las mamás policías podemos trabajar en la calle. Y más que nada, hablarle a la sociedad, que nos entiendan que nosotros estamos para cuidarles y para concientizarle que tenemos que cuidarnos entre todos por el tema de esta pandemia, ¿sí? ¿Cómo fueron los primeros días de la etapa dura, por así, de la fase 1, fase 2 de la cuarentena? ¿Cómo fue tratar? ¿Cómo era el trato con los posadeños? Al principio fue duro porque en realidad no había mucha información de lo que sí se podía y de lo que no. Había una mala información, entonces la gente no sabía si podía salir, si no podía salir, cuál era el salvoconducto que tenía que tener para la actividad que iba a realizar. Entonces como que había una mala información en todos lados y por ahí podíamos cambiar opiniones con las personas por eso. Hoy por hoy las personas las están más concientizadas, las están más informadas, entonces es mucho más fácil nuestro trabajo. Porque si bien por ahí hay muchas personas que no quieren usar más el barbijo, pero ven que el móvil está llegando o ve la policía y se coloca automáticamente. Entonces como que ya tomaron conciencia de que esto hoy por hoy va a ser así. Bueno, hoy son 2, pero recordemos a la gente también que por el momento son 8 mujeres que están dentro de la división de motorizada sería. ¿Cómo sería el nombre en sí? Nosotros somos Comando Radioeléctrico UR1 Zona Centro, Patrulla Femenina. Perfecto. Así es nuestro nombre. ¿8 en total son? 8 en total. Somos oficiales y también tenemos personal subalterno. ¿Cómo se distribuyen para trabajar? Somos 2 en el Mini Cooper y son 2 motorizadas que siempre nos acompañan. O sea que salimos grupos de 4. En todo este tiempo, por ahí, al ser mujeres, que les intervengan a los hombres, me imagino que habrán tenido
algún que otro inconveniente ya en este tiempo, ya sea con la pandemia o antes también de todo esto? Sabes que por suerte no tuvimos mayores inconvenientes, si bien hicimos detenciones a masculinos acá en zona costanera. Por suerte siempre fue muy pasivo todo, muy tranquilo, nunca nos sentimos amenazadas, nunca. Por ahí hay episodios, sí, con mujeres que no se quieren identificar, que no le gusta cuando nosotros le pedimos que se pongan el barbijo como corresponde o que se identifique, un episodio que tuvimos por ejemplo ayer, pero con femenino, masculino por suerte no tuvimos ningún inconveniente. ¿Cuál es, para la gente que está escuchando y después va a mirar, cuál es el procedimiento cuando ustedes llegan a donde están las personas? Lo que nosotros hacemos es identificarnos quiénes somos, de dónde venimos, y le explicamos qué sería lo que está, o sea, si está usando mal el barbijo o si no lo tiene puesto, se le pide que se coloque correctamente. Y si vemos que directamente no tiene barbijo, se le hace un acta se le hace un llamado a atención, ¿sí?, por no estar usando el barbijo o por no estar usando correctamente. Eso es lo último que se empezó a implementar acá en la provincia de Misiones. Bueno, recordemos también que en principio de año Marta Cervantes había asumido como comisario mayor. También eso para las mujeres fue fundamental, me imagino. Sí, exactamente, pero más fundamental es que nosotros hoy por hoy tenemos un lugar en la Plana Mayor. Uh-huh. Tenemos una comisaria general, sí, en la Plana Mayor, la primer mujer. Y acá en la unidad regional, la unidad regional 1, tenemos a una segunda jefa como, o sea, mujer en la policía. Es muy bueno eso, porque es la primera vez que estas mujeres llegan a esos cargos arriba. ¿Cuál es el balance que hacen desde marzo hasta hoy? Positivo, porque realmente los ciudadanos entendieron que estamos en una crisis, que esto no es un juego, que realmente tenemos que cuidarnos entre todos, porque es la salud, es un momento en el que tenemos que ser solidarios entre todos. Bueno, recordemos a la gente que aparte de andar en la moto, de hacer las recorridas, suelen intervenir en cualquier otro inconveniente que pueda ocurrir. Así es, efectivamente nosotras, además de estar siempre acá en la costanera, si nos requieren nosotras vamos. Y no, por eso no nos olvidemos que nosotros somos policías por vocación de servicio. Estamos 24 horas atentos a lo que nos puede surgir. Al bueno, servicio de la gente sería, ¿no? ¿Qué fue lo que más le sorprendió? Se nota que hubo cambio en la sociedad, pero ustedes que están constantemente en la calle, ¿qué es lo que más les sorprendió que cambió de la gente? ¿O que vieron que haya cambiado de la gente? En particular, voy a hablar por mí, lo que veo es una unión familiar mucho más que antes, porque ahora que nosotros estamos en la costanera, todos los mediodías vemos grupos de familias enteras que vienen a hacer actividad, en las caminatas recreativas o los padres con bicicleta y los niños. Eso es algo que antes no se veía tanto. Se fortaleció así el vínculo. Exactamente, porque antes era una caminata mucho más individual y hoy por hoy ves grupos de familias caminando. Sabrina. Yo particularmente lo mismo opino que el oficial. Hay mucho respeto también hacia las otras personas, la gente es solidaria con el prójimo, con la fuerza misma es solidaria, ellos como que obedecen y saben que lo que está bien, lo que está mal, y para mí es algo muy positivo dentro de lo que es la fuerza y dentro de lo que es la sociedad, hay mucha ayuda de toda la gente. ¿Un mensaje que quieran dejar a las chicas, por qué no a sumarse el día de mañana a la policía de la provincia? Bueno, a todas las que nos están escuchando, la policía a la mujer le reconoce, le da el lugar que se merece y hoy por hoy nos estamos empoderando. Así que a la que se quiera sumar, estaría genial. Las inscripciones se abrirán ahora, luego a fines de agosto. Así que la que quiera inscribirse, bienvenida. Que todo se puede, que siendo mamá y mujer se puede, que hay muchas mujeres policías que somos mamás, así que que siempre la mujer va a poder en todo ámbito laboral, siempre va a poder eso, así que no se queden, que se queden tranquilas, que la policía le va a dar un lugar a la mujer siempre. Antes de agradecerles por tomarse unos minutos y en venir a visitarnos, un mensaje para los misioneros, que se sigan cuidando, ustedes más que nada
también lo viven y lo sienten, así que el mensaje sería de usted. Yo le pido a todos los misioneros que nos sigamos cuidando, que de esta salimos todos juntos y todos sanos. Lo mismo opino y con mucho respeto hacia todas las personas, que se cuiden, que cuiden a sus padres, a la gente que son enfermas, que entre todos vamos a salir juntos de esta pandemia, ¿no?